Bueno, chicos, como ya sabéis, desde el Ayuntamiento de Aldaya nos hemos propuesto hacer una plataforma para poder hacer los entrenamientos a distancia. ¿Vale? Mi nombre es José León y como soy el entrenador de Bootcamp. ¿Vale? Hoy vamos a entrenar con un recurso que probablemente casi todo el mundo tengáis en casa, que son un par de garrafitas de agua, alternadas con ejercicios interválicos así un poquito de alta intensidad para ir aumentando pulsaciones. ¿Vale? Como siempre os digo, aquí va a influir mucho, depende de los recursos que cada persona tenga en casa. Pero veréis que tenemos más cosas para entrenar de las que muchas veces pensamos, ¿vale? Así que nada, vamos a por ello. Vamos un poquito a reactivar muscularmente. Primero, moveremos un poco articulaciones. Empezaremos por tobillo, en casa, tranquilamente. Bien, 20, 15 segunditos, 20, cambio luego el otro. Bien, un poquito de movilidad articular de rodillas. Bien, hacemos un poquito de movilidad de cadera. Muy bien, soltaremos brazos, alternos, haremos uno y uno. Bien, atrás. Haremos un poquito de cuello. Vale, ahora vamos a hacer un calentamiento un poquito para aumentar pulsaciones. Lo haré en el sitio estático para que vayáis, para que no necesitéis mucha distancia para poder subir pulsaciones, ¿vale? En el sitio empezaremos haciendo aumentos de rodillas. 30 segundos. Bien, ahora estiraremos brazos, haremos sentadillas con extensión. Bien, haremos un poquito de split ahí. En el sitio haremos 10 segundos de split, 10 segundos recupero. 10 segundos recupero. 10 segundos de split. 10 segundos recupero. Split. 10 segundos recupero. Split. 10 segundos recupero. Muy bien. Vamos a reactivar un poquito la parte superior. Para eso iremos al suelo. Empezaremos con un escalador. Vamos ahí. Muy bien, arriba, otra vez. Hacemos sentadillas, pasamos por detrás y arriba. Vamos ahí, arriba, lateralmente. Bien, en el sitio daremos paso al lado, arriba, paso al lado, arriba, paso al lado, arriba. Siempre enfatizando, echando la cadera atrás. Vamos ahí, arriba. Hacemos 10, arriba. Muy bien, ahora repetiríamos el bloque que hemos hecho de calentamiento una vez más y empezaríamos con la parte técnica. Vamos allá.
Como veis, cuento con dos garrafas de 5 kilitos cada una. Vale, aquí influirá mucho si tenéis mancuernas, kettlebell, gomas, etc, etc. Primer ejercicio, iremos ahí, sentadilla, aguantando un segundo isométricamente abajo, arriba, igual haremos 15 repeticiones, 4 series. Bien, una vez completadas, pondremos una adelante y una atrás. Bien, que salgan en cámara. Nos pondremos al lado y haremos salto continuo. Delante y luego hacia atrás. 20. Vamos ahí. 1, vamos atrás. 2, vamos ahí. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, recuperaremos un poquito, bajaremos pulsaciones. Y volveríamos a repetir el circuito desde las sentadillas otra vez. Las 15 sentadillas y 20 saltos. Siguiente ejercicio. Pondremos las botellas en el suelo. Bien, vamos a hacer flexión, toco botella. Flexión, toco botella. Igual, 15. Vamos allá. Iremos arriba, igual una vez completadas las 15, haremos movilidad articular. Igual, 15-20, muy bien. Ya tenemos dos ejercicios combinados. Vamos a por el tercero. Vale, vamos a por el siguiente ejercicio, recordad, este es el tercero ya, ¿vale? A ver, aquí la altura es importante. Si no nos llega, si nos toca la pesa al suelo, podemos subirnos encima de una silla, ¿vale? Vamos a hacer remo con garrafas. Importante, flexionaríamos rodillas, hiperlordosis, bajaríamos a 90. Ahí, de ahí, arriba, codos pegados al cuerpo. Arriba, arriba. Muy bien, completaríamos 15. Igual, otra vez, serían 3 series sobre 15. Bien, vamos ahí. Vamos, ahí y arriba. Bien, ahí, 20. Bien, una vez completadas las 20, volveríamos a repetir. 15, 20. Bien. Vamos a por el cuarto ejercicio. Codos pegados a las orejas. Una vez estamos ahí, bien, podéis hacerlo con una garrafa o con dos, ¿ok? Una vez estamos ahí, flexionamos, hiperlordosis, posición ahí, siempre. Elevamos arriba, con los codos pegados a la cabeza. 1, 2. 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Como este ejercicio, las pulsaciones las baja bastante, haremos burpees, un ejercicio que os gusta mucho. Vamos allá. 10. 5, repetiríamos otra vez 3 veces, 15 repeticiones, 10 burpees. Vamos a por el último ejercicio, curl bíceps, y vamos ahí, pero vamos a meterle un poquito una sentadilla para aumentar pulsaciones. Vamos, sentadilla, subo, curl, sentadilla, subo, curl bíceps, curl bíceps, curl bíceps. Igual, haríamos 4 de 15 y a partir de ahí empezaríamos ya con los abdominales. Unos encogimientos curl serían bastante. Si tenéis una esterilla, si no es una almohada, y ahí. Ahí. Como tenemos el recurso de la botella, la utilizaremos. Botella ahí, arriba. Bien, igual haríamos 4 series, 20 repeticiones, en total unos 100 abdominales, y a partir de ahí luego un estiramiento, como ya sabéis, estiraríamos cuádriceps, un poquito aductores, ya sabéis, en cada postura 15 segundos, lo hago para que tengáis las pautas, vamos ahí, luego haríamos brazos arriba para estirar dorsales, 15 segundos, 15 segundos, 15 segundos, pasaríamos ahí, otros 15, otros 15, pues abajo, a un lado, y al otro. Muy bien, chicos, todo esto y muchas clases más, ya sabéis, en el canal Ayuntamiento de Aldaya. Nos vemos pronto.